el descanso o el reposo. Gentes que trabajan, estudian, cuidan a sus pequeños, que siempre hacen algo, siempre están esforzándose y duermen muy poco. ¿De dónde sacan sus fuerzas? Hoy, por la situación, muchos reposan junto con la familia, con la comunidad, y estamos aprendiendo, compartiendo no una cosa, sino muchas. Las personas que continúan con sus actividades, tareas, arriesgándose, los que leen y publican en las redes. Sí, muchos querían reposar. ¿De dónde sacan las fuerzas? Esta situación la puedo experimentar para aprender a compartir, así como muchas personas descansan con el cambio de actividades en casa. Las personas que publican saludos, buenos deseos, artículos de aprendizaje, alguien detrás de ellos está, alguien lleno de amor.